En el posgrado de la Universidad Metropolitana. Muchas gracias, profesor Eduardo. Perdón. Lo que he estado observando es que se critica cuando no definitivamente se acalla la opinión, la expresión de cualquier líder religioso cuando habla en favor, en el caso que estamos tratando, del derecho a la vida o de cualquier otro derecho. Y esto me preocupa porque la descalificación es el primer argumento para no entrar en diálogo. Pero más aún, la descalificación, la negativa a que participen, además de privarnos de la riqueza que pueda tener esa aportación, trae tras de sí una imposición que, revestida de democrática, se presenta en favor de los derechos humanos. Lo primero que cualquier sociedad medianamente democrática tiene que hacer es facilitar el diálogo con todos los actores. Y en las discusiones, específicamente sobre el tema del derecho a la vida, cuando es defendido por cualquier confesión religiosa, se le suele atacar y se le suele decir que su punto de vista es inválido porque es representante de esa una religión. Esto llega al absurdo, porque entonces solo quienes no tengan esa convicción son los que pueden comentar, dialogar, argumentar y, lo peor del caso, imponer. Esta ideología se está dando en todo el país, la falta de diálogo se está dando en todo el país. Lo más grave es que además se están presentando como plurales, como democráticos, como tolerantes, los que son intolerantes. Tengo una idea que quisiera proponer. Sí. En esta reunión donde estamos aquí con ustedes. ¿Por qué no proponer a nivel constitucional el derecho de todo ciudadano creyente a la consulta con sus representativos, y que ese diálogo nos permita una retroalimentación rica, valiosa y oportuna que proteja el derecho a la vida? Así es. Esta también sería una opción muy positiva que yo suscribiría plenamente, pero soy escéptico. Acabamos yo, el profesor Patiño y un servidor, venimos del Distrito Federal, donde se acaban de decir quiénes van a ser las personas que van a redactar la nueva constitución. Ellos dicen que son democráticos y que son plurales. Es de risa. Pero estoy de acuerdo con usted. La clave es la consulta, maestro. La clave es la consulta. Que todos conozcamos desde el punto de vista espiritual, o sea, principios espirituales y derechos humanos, qué significa el respeto hacia el otro. Somos parte del Estado mexicano. Y como ciudadanos tenemos derecho a opinar. Así es. Y que se nos respete la opinión. Entrar a un debate público. Con esa posibilidad ganamos bastante, pero no lo van a permitir. Son muy intolerantes. Ojalá y se pueda. Muchas gracias. Sí, buenos días. Recuerdo haber leído por ahí, en relación al artículo 5, se manejaba por ahí también en el Convenio Internacional de Derechos Civiles la cuestión de la profesión. México había hecho una reserva que tenía que ver con el hecho de que los ministros de culto no podían tener una carrera como ministro de culto, vamos a ponerlo así. De alguna manera, parte de la problemática, de la
de la triste o poca preparación que sufren los ministros de culto en México, tiene que ver con esa misma restricción que puso el gobierno mexicano. Entonces, muchas veces, esa descalificación de la que estamos hablando, que tiene que ver con la falta de preparación, es una consecuencia de lo que el mismo gobierno mexicano plantó. Y actualmente no sé si esta reserva se ha revocado, sin embargo entiendo que hay procesos en secretarías de educación en donde se están validando estudios profesionales en materia teológica, y la pregunta es, o más bien la situación es, ¿cómo nosotros como sociedad, tanto legal como religiosa, podemos pedirle al Estado mexicano que revoque ese tipo de reservas? No quieren tener el diálogo con las asociaciones religiosas porque tenemos una mentalidad, vaya, la cosmovisión es muy, muy distinta, pero tenemos una mentalidad, según ellos, retrógrada, pero al mismo tiempo nos impiden tener el acceso a la academia profesional a través de este tipo de reservas. Sí, usted ha apuntado una cosa muy interesante. Antes de 1992, los estudios eclesiásticos, que son estudios de filosofía y teología, hablemos claro, ¿no?, no eran reconocidos oficialmente ante la Secretaría de ante la SEP. ¿Cuál era el argumento? Porque no se adecúan al criterio socialista que usted impuso en el artículo 3 de la Constitución, porque no se adecúan al criterio de laicismo que usted no tiene la obligación. Por eso lo señalaba al principio de la conferencia, el Estado no tiene el derecho de imponer, desde el punto de vista de la formación de los ministros de culto, ningún tipo de restricción. Ninguno. El Estado simplemente está para velar que los estudios que se dan en estos centros de investigación o de docencia reúnan requisitos mínimos, pero no decirle sus estudios no valen. Yo esta receta no la conozco, pero evidentemente que si estuviera atentaría contra el más elemental derecho humano que tiene cualquier ser humano, de la educación y de la formación, evidentemente, ¿no? También sobre el tema de las reservas tendría algunas cosas que decir sobre el tema del derecho a la vida, pero me las guardo para otro momento. Creo que se puede tener alguna alternativa. Después del 92 ya se reconocen los estudios, eso ya es ganancia. Pero me parece que se puede tener una alternativa de solución al problema que usted plantea, ahora por la asunción de los documentos internacionales productores de derechos humanos, en donde no hay una limitante para que no se reconozcan los estudios de las personas que los hacen en los centros educativos. Algo se puede hacer desde el ámbito de los documentos internacionales de derechos humanos si no dejamos que la ONU los interprete. Ahí está el problema. Doctor, servidor suyo, sí. Pastor Héctor Cisneros, le felicito antes que nada por la disertación excelente, y también felicito al Contador Público Gregorio Treviño por la iniciativa de este foro. Creo que la información que nos ha vertido está de excelente nivel y bastante positiva, pero mi pregunta, más que enfático a su disertación, que creo que la he comprendido y la valoro, me gustaría ver la posibilidad de que esa conferencia pudiéramos tenerla, o pues usted me puede decir cómo la puedo tener a fin de poder seguirla repasando, seguirnos documentando en todo ello. De ser posible, poner electrónico de alguna manera, yo quisiera saber si se puede tener al alcance esta conferencia. Sí, la vamos a tener, y quien la solicite, asuntos religiosos, lo vamos a proporcionar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, pues... había una pregunta. Usted, sí. Disculpe. Mi nombre es Sergio Harper, pastor de Iglesia de Gran Comisión. Quiero agradecerle muchísimo su disertación. Viene siendo como esa buena noticia en medio de un desierto, especialmente cuando uno ha escuchado y está bastante consciente de ese cambio de mentalidad que ha estado permeando toda nuestra sociedad. Y usted mencionó acerca de un tsunami
un cambio de mentalidad que ya está afectando a nuestros jóvenes. Probablemente muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos pensando de una manera muy diferente, peligrosamente diferente, y es obvio que la ONU, nuestra corte misma, no va a proteger esos derechos. ¿Cómo podemos proteger a nuestros jóvenes? Esa es la pregunta. Bueno, me parece que en sintonía de la conferencia, bueno, de la charla que he dado, yo defendería el derecho de los padres de que ellos sean en primer lugar quienes eduquen a sus hijos, y que sea en el seno de la familia, que por cierto también está siendo fuertemente atacada, que sea en el seno de la familia el primer lugar donde ellos tengan la influencia directa a nivel de la educación. Y señalar claramente cuáles son los límites del Estado. Usted no puede introducirse en mi casa, Estado. Usted no puede decir cómo tengo que educar a mis hijos. Criticar, por ejemplo, las actuales leyes que se han vendido con tanta pomposidad como la ley de niños, ¿no?, en donde se pretende hacer visibles a los niños, pero detrás de lo que hay ahí es la posibilidad de que si yo, por alguna circunstancia, tengo una elección, que esta elección sea la que me protejan y además apoyen mis padres. Eso es de locos. La denuncia de las leyes y la denuncia, los escritos, la vida académica, ¿no? Que por desgracia, como les digo, también en las universidades, este tsunami ha llegado. En los institutos de investigaciones jurídicas, esto también ha llegado. Las cortes ha llegado. La ONU lo está imponiendo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo está haciendo. Algunas comisiones estatales también lo están haciendo. Si no es la familia, si no son los padres, por lo menos los que se resguarden esos bienes o valores básicos, va a ser muy difícil que se les permita que los demás lo hagan. Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de hacer una pregunta. Yo soy madre de familia y soy de condición evangélica. Soy evangelista de profesión. Estoy muy preocupada por lo que la ONU está haciendo a nivel mundial. Yo no tengo mucho conocimiento en política ni en leyes, pero a mí me preocupan mis nietos. Les están enseñando en la escuela la libertad de género y me tiene muy asustada cómo han hecho eso en la libertad sexual, en la precocidad de las adolescentes. Eso está impactando completamente al mundo. Lo que está tratando de imponer la ONU, en lo poquito que tengo conocimiento, es algo antibíblico. Inclusive aquí también en Monterrey, en muchos lugares, hacen cosas que son en contra de la Biblia. Mi pregunta es, usted que es un experto, un investigador, ¿por qué no ponen la Biblia en primer lugar y los mandamientos de Dios como derecho a la vida? La libertad de que los adolescentes tengan una Biblia cercana en las escuelas, por ejemplo, eso sería básico para un cambio de impacto en toda la sociedad. Porque yo creo que los mandamientos de Dios son la base de todo hogar en todas las culturas. Esa es mi pregunta. ¿Cómo le vamos muy, a hacer? Muy, muy rápidamente lo que diría, porque ya el tiempo se me ha agotado. Sí, gracias. Las preguntas también. Yo lo que quiero simplemente señalar y enfatizar es una idea. Tengamos mucho cuidado respecto a cuál es el contenido de las políticas de género. Tengamos mucho cuidado. No, de mi conferencia no se puede deducir una apuesta en favor del texto bíblico en las escuelas. No es mi intención. Lo que sí quiero enfatizar, la idea es que el Estado no puede imponer una manera de pensar. Y tampoco la ideología de género es eso, es una ideología que está proveniendo de las conferencias internacionales, que no fueron consensuadas y que se están introduciendo a través de la legislación mexicana por algo que no es derecho, las normas oficiales mexicanas. Esto no es derecho. La ley tiene que pasar por un proceso legislativo y eso lo da el Ejecutivo. Es muy llamativo que llegue una madre de familia de cualquier parte de México al centro de salud por una gripe y salga con con ligadura de una cosa extrañísima, preservativos, yo nada más vine por unas aspirinas y ya me dio ustedes. Debemos de tener cuidado, lo señalaba hace un momento, los padres, la familia, en este momento lo único que nos queda es la familia.
Ahí es donde hay que reforzar los lazos. Bien. Enseguida escucharemos al excelentísimo señor obispo, Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, quien es obispo auxiliar, vicario general y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Arquidiócesis de Monterrey. Pero antes de realizar los estudios de filosofía en el Seminario Arquidiocesano, fue ingeniero industrial administrador o es ingeniero industrial administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Continuó los estudios de teología en la Pontificia Universidad de México y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1998 por el inolvidable cardenal Adolfo Antonio Suárez Rivera. Ha desempeñado varios oficios, entre ellos secretario canciller de la Curia Arzobispal de Monterrey de 2005 al 2014, director del Archivo Histórico Arquidiocesano desde 2005 a la fecha, fue director, ya dijimos, del Centro de Investigación Histórica de la Arquidiócesis de Monterrey de 2010 a la fecha, y el 22 de marzo de 2014, su santidad el Papa Francisco lo nombra obispo titular de IDICRA y auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. El 13 de junio de 2014 fue consagrado obispo auxiliar y nombrado por el señor arzobispo don Rogelio Cabrera López. Fue nombrado vicario general de la Arquidiócesis de Monterrey. Pero en el área de literatura es justo mencionar que ha escrito 12 libros, entre ellos Cuentos de Navidad, Retablo Episcopal, Destellos en la Oscuridad, Destellos en la Historia, Oraciones para Divorciados y Vueltos a Casar, Solo el Amor Crea, Sueño Hecho Realidad, en fin, una voz magnífica, la de su excelencia, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola. La palabra es suya, su excelencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradecemos la invitación que se nos ha hecho al arzobispo de Monterrey y a nuestra arquidiócesis de estar aquí con ustedes para compartir sobre este importante tema de las religiones, de la vida, del diálogo interreligioso. Y quisiera comentar solamente algunas cosas, compartir una anécdota para empezar. En la reunión de religiones en Caracas, Venezuela, la Conferencia Episcopal Venezolana, estaban muchas denominaciones, muchos hermanos, cientos, aproximadamente 50 hermanos estaban ahí, y un pastor evangélico hablaba de toda la vivencia religiosa, las relaciones entre ellos, etc. De repente alguien por ahí pregunta, señor pastor, ¿por qué vivimos con tanta división, con tanta diferencia? ¿Por qué no podemos todos convivir como hermanos? ¿Dónde empezó la división? Y contestó el pastor, no sé cuándo empezó, lo que sí sé es que a nosotros nos educan o nos enseñan que la Iglesia Católica es la ramera y que no debemos juntarnos con ella, que no podemos tener relaciones con ella ni nada. Y a los católicos pues les enseñan que,
que somos herejes, así que somos protestantes, herejes, y así andamos cada quien por el lado de su banqueta, sin vernos, sin ayudarnos, con puros prejuicios, con puros sentimientos de distanciamiento, extraños, ajenos, ¿sí? Hasta revanchistas, competidores que no nos ganen, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo un silencio en la sala. Se podía escuchar el sonido de una aguja al caer. En eso se levanta Monseñor Terán del Ecuador y dice: señor pastor, tiene usted toda la razón. ¿Qué nos falta por hacer? Dijo: ante tal situación, lo único que nos queda es pedir perdón y perdonarnos. ¿A poco es esta anécdota real? Para un poquito a nivel de Iglesia Católica, también recoger lo que los últimos papas están haciendo, acercándose a los lefebristas, a los luteranos, a los judíos, a los ortodoxos. Como hace un par de semanas estuvo el Papa Francisco con el patriarca Kirill, patriarca de Moscú y de todas las Rusias. ¿Sí? Después, nada más y nada menos que de 10 siglos de diferencia. Un evento ciertamente histórico. Y en el texto conjunto emitido se habla de ese camino tortuoso, de ese camino distante, pero que hoy el tiempo, las problemáticas reclaman otra actitud. No podemos ya seguir caminando cada quien por su acera. Hoy es tiempo, hoy es necesario acercarnos, vernos no como competidores, y solo vernos como hermanos. Tenemos ante nosotros crisis humanitarias de una envergadura sumamente increíble, desproporcionada. Cristianos perseguidos, torturados, expulsados en Medio Oriente, Egipto, Irak, Siria, la problemática religiosa en Jerusalén, en Palestina, la expulsión por guerras político-religiosas que arrastran miles, millones de personas, de familias que van a buscar, a tocar la puerta a Europa, América, y no siempre se les abre la puerta. Tenemos la grave problemática también del medio ambiente. La tierra se está muriendo, los mares, los ríos, la desertificación, el urbanismo depredador, la contaminación industrial, nuestra forma de vida, sí, despilfarradora, indiferente, la violencia crasa en tantos países. México no se vive. Tantas omisiones, tantas indiferencias, tantos olvidos. La problemática familiar, distinta en todas partes, pero unida con un denominador común. Las heridas, la vulnerabilidad, la fragilidad, la descomposición, las amenazas, la presión, de múltiples formas sobre la familia. La vida, sí. Tantos mártires que están cayendo por las persecuciones, y tantos niños también que están muriendo en nuestras manos. Muchísimas veces
indiferentes, insuficientes esfuerzos, insuficiente alzar la voz. Y seguimos permitiéndolo. No estamos actuando como se debe, no estamos uniéndonos, unizándonos y sumándonos contra esta lucha. Los jóvenes, a veces y tantas veces sin escuela, sin trabajo, secuestrados por los grupos criminales y también por nuestra falta de oferta, de futuro, de proyectos. Caen en las drogas, caen en la violencia y que muchas veces los lleva a las cárceles. Esos lugares también olvidados, menospreciados, ¿sí?, donde la sociedad no entiende que no es encerrando a las personas como vamos a tener mayor seguridad, sino solamente atendiendo al ser humano en todas sus situaciones, en todas sus condiciones. La cultura, la belleza, ¿sí?, también es otro renglón donde no estamos haciendo lo suficiente. Los valores humanos, los derechos humanos, los principios, la educación, otro renglón donde no estamos haciendo lo suficiente. Hoy la problemática de nuestros tiempos urge, apremia, es un imperativo. Somos hermanos, tenemos que unirnos. Hay tantos frentes que solos no vamos a poder vencer. Necesitamos quitarnos las diferencias o hacerlas a un lado. Sí, cada quien con su identidad, pero unirnos. Hay frentes en los que se juega la humanidad y no hay tiempo, no hay segunda oportunidad, no hay tiempo que perder. Por eso yo celebro esta reunión y celebro todas las reuniones donde podamos congregarnos como hermanos. Es imperativo ya sumarnos, unirnos, trabajar juntos. Aprovecho pues la invitación para ofrecer de parte de la Iglesia Católica toda nuestra disposición, todo nuestro deseo de querer trabajar juntos con todas las religiones, con todas las confesiones. Nos duele el alma ver la tierra que se está muriendo, que se está envenenando, ver las familias que se están desintegrando y ver tantos seres humanos que se están muriendo sin hacer nada ante nuestra indiferencia, ante nuestra falta de valor, ante nuestra falta de voluntad. Muchas gracias. Enseguida, la participación de la maestra Catalina Teresa Rivera Díaz, quien es actualmente presidenta interina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Penales y se ha desempeñado en el cargo de primera visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el año 2009. Además de su labor como catedrática en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Destaca haber sido candidata finalista en el concurso internacional del puesto de miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, debido a su especialización en la aplicación de la jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Escuchemos a tan distinguida dama jurista, la maestra Catalina Teresa Rivera Díaz. Gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les saludo cordialmente y agradezco la invitación a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y Atención Ciudadana,
por conducto del director de Asuntos Jurídicos, el contador Gregorio Treviño Lozano. Agradezco también a la licenciada Norma Maldonado. Saludo a los integrantes de esta mesa redonda. Y bueno, mi exposición está dividida en tres partes. Una de ellas, voy a exponer cuáles son los contenidos desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, de la libertad religiosa, del derecho a la vida. Voy a relacionarlo con el principio de objeción de conciencia, que también ya, o el derecho de objeción de conciencia, que también ya fue señalado aquí. Y voy a hacer algunos referencia a algunos casos prácticos que ha conocido el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, ya se refirió que la libertad religiosa está tutelada en el ámbito universal y en el sistema interamericano, tanto por las declaraciones como por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. La libertad religiosa implica la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y esta tiene dos dimensiones. Una de ellas consiste en el derecho a profesar o adherirse a una religión y el derecho de cambiarla por otra. Es uno de los pocos derechos fundamentales que es absoluto, es decir, no admite restricción o injerencia alguna. Pero también tiene una segunda dimensión, que es el derecho a manifestar y practicar la religión tanto en público como en privado, por la enseñanza, a través de la práctica, el culto y la observancia. Esto lo podemos ver en esta lámina. Igualmente, si podemos avanzar a la siguiente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una observación general, ha manifestado que la libertad de tener o adoptar una religión o unas creencias comporta forzosamente la libertad de elegir la religión o las creencias, comprendido el derecho a cambiar las creencias actuales por otras o adoptar opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las creencias propias, como ya lo señaló el doctor Saldaña. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya sea que se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas. Naciones Unidas ha emitido una declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, cuyos elementos, algunos de ellos son los siguientes. Se tiene derecho a practicar el culto o celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones y fundar y mantener lugares para esos fines, fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas, confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción, escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas, enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines, solicitar y recibir contribuciones voluntarias, financieras y otro tipo de particulares e instituciones, capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y las normas de cualquier religión o convicción, observar días de descanso y celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción, y establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional. Para garantizar y promover de manera efectiva la realización de esos derechos, los estados deben promover el diálogo permanente entre las diversas religiones, como ya se expresaba, y las culturas, así como la consecución de espacios donde las minorías puedan presentar sus inquietudes al respecto. No obstante ello, también se han establecido algunas restricciones a la segunda dimensión del derecho a la libertad religiosa. Se puede restringir, ha señalado, la libertad de manifestar la religión o las creencias religiosas con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, a condición de que tales limitaciones
estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias. Las limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que depende. Esto es en relación con la libertad religiosa. Con el derecho a la vida, bueno, ya se ha manifestado cuáles son algunos de los contenidos que se tutelan y se hizo alusión en forma específica a una resolución de la Corte Interamericana. Voy a destacar los aspectos generales de esto. Con respecto al derecho a la vida, hay una garantía genérica de este derecho que prohíbe la privación arbitraria de la vida. Y hay una específica que restringe la aplicación de la pena de muerte. Dice la Corte Interamericana en esa resolución de Artabia Murillo, que ya se citó, que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que nadie sea privado arbitrariamente de la vida. Y todas las medidas deben ser apropiadas para proteger y preservar ese derecho. No obstante ello, en alusión al artículo 4 de la Convención Americana, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, que ese derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, destaca, ha hecho algunos pronunciamientos en los cuales dice la Corte Interamericana que debe entenderse por el término de concepción. Desde el momento en que ocurre la implantación, ha precisado en el caso concreto que estuvo analizando, que fue precisamente la fecundación in vitro. Ha hecho una alusión a lo que implica la expresión en general, dice que permite inferir excepciones a una regla, pero la interpretación, según el sentido corriente, no permite precisar el alcance de dichas excepciones. Entonces tendrá que ser casuísticamente. Es posible concluir que de las palabras en general, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición es absoluta, sino es gradual e incremental, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto incondicional, sino que implica atender la procedencia de excepciones a la regla general. Y entonces, bajo esta connotación, ha precisado que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, en este caso específico, y que la defensa del no nacido debe realizarse esencialmente a través de la protección de la mujer. Sobre estas situaciones, la Corte Interamericana también ha hecho otros pronunciamientos, ha emitido unas medidas provisionales en el caso de una mujer embarazada de 22 años con lupus eritematoso discoide agravado y con un feto anencefálico que lo hace incompatible con la vida extrauterina. En ese caso, después de acordarse la finalización de la gestación por la fuerte probabilidad de muerte materna, no se había realizado. Esto había sido propuesto por los médicos. La Corte señaló, le pidió a El Salvador que adoptara y garantizara de manera urgente todas las medidas que fueran necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la mujer embarazada pudiera adoptar sin interferencia alguna las medidas médicas que consideraran oportunas y convenientes para asegurar la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal. Ante la posibilidad de conflicto de dos derechos, se ha hablado de la ponderación de los mismos. Entonces, si hablamos nosotros de los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y del derecho a la vida, es pertinente señalar que esos derechos en determinados supuestos, si entran en colisión, debe haber una controversia que determine cuál es la ponderación de ambos. Se ha señalado que Robert Alexi tiene por ahí alguna teoría donde señala que quien con mayor claridad y precisión puede darse la ponderación, es necesario tomar en cuenta tres elementos: la ley de la ponderación, la ley del peso y la argumentación, las cargas de la argumentación, para determinar cuando están en colisión esos derechos,
cuál es que en un momento dado debe privilegiarse en un caso específico. La ponderación, dice, consiste en identificar las circunstancias que deben concurrir para que un principio preceda a otro y fundamentar por qué en esas circunstancias es ese principio el de mayor peso. Él mismo aborda las relaciones entre ponderación y lo que se conoce como proporcionalidad, manifestando que no son instituciones homogéneas y por eso no pueden plantearse como alternativas estas segundas. Entonces, el análisis que se realice para determinar la precedencia de un derecho sobre otro dependerá del caso concreto en cuestión y de sus particularidades. Para el mismo deben ser consultadas las líneas interpretativas sobre el contenido de los derechos que han sido generados en los distintos sistemas de protección de los derechos humanos. Aquí es donde, en relación con la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, es que también ha prevalecido la condición de objeción de conciencia, en la cual, si bien el derecho a manifestar la religión o creencias religiosas no conlleva de por sí el derecho a rechazar todas las obligaciones impuestas por ley, sí ofrece cierta protección congruente contra la obligación de actuar en contra de las creencias religiosas genuinas de la persona. En este caso, ante los hechos concretos, bueno, habría que atenderse a esa libertad de profesar una religión de la persona frente a los derechos que estén en conflicto. Por lo tanto, a manera de conclusión, podríamos determinar que la obligación del Estado es salvaguardar los derechos, por lo que deben emprender las medidas necesarias para su ejercicio pleno. Ante una situación que los coloque en conflicto, se deberá realizar un ejercicio de ponderación para determinar la precedencia de uno u otro. Y aquí la libertad de religión tendrá un peso acorde a las creencias, a la conciencia de cada persona sobre otros derechos que estén en juego y que en un momento dado el Estado pudiera pretender o que haya afectado. Muchas gracias. El cuarto conferencista será el señor licenciado Héctor Osvaldo Rocha Maldonado, quien después de una experiencia empresarial de 15 años en General Electric como gerente de ingeniería y control de calidad hasta 1994, continuó el plan de vida que Dios nos traza y se convirtió en escritor, conferencista, líder de opinión, consultor, fundador y pastor de la asociación religiosa Yo y mi Casa, en Monterrey, fundador y presidente de la Asociación Civil Construyendo una Nación con sede en México, concejal de la Asociación Internacional de Líderes del Tercer Mundo, fundada por el Dr. Miles Munro en Nassau, Bahamas, y ha sido miembro aquí del Consejo Estatal de Valores y Cultura de la Legalidad en el Estado de Nuevo León. Es un honor cederle la palabra al señor licenciado Héctor Osvaldo Rocha Maldonado. Muy amable, muchas gracias por su atención y un privilegio compartir en este espacio, agradeciendo la invitación. Muchas cosas pasaban por mi mente esta mañana cuando llegaba a estos rumbos. Veo muchos jóvenes, muchas señoritas por ahí y bueno, increíblemente pasan los años, ya hace 44 años nada más. Yo agradezco lo que Dios está haciendo en México y en nuestras vidas, teniendo libertad de expresión, teniendo libertad religiosa, claro, con muchas cosas todavía por desarrollar, pero esa libertad de expresión hace 44 años, yo compartí aquí con los panelistas que las últimas veces que entramos aquí a lo que era el Aula Magna, era quemando camiones, era rompiendo puertas. Y aquí en el área de Juárez y 5 de mayo, un día, eso pasó hace 44 años, y hace 42 años algo sucedió en la esquina aquí de Juárez y 5 de mayo, donde había un café bautista, ¿te acuerdas? Y ahí algo pasó. Entonces hay muchas cosas significativas en mi vida,
el estar aquí en otro nuevo tiempo, en una nueva disposición, en una nueva época. Y bueno, agradeciendo el tema, no puedo menos que negar que se requieren cambios sustanciales en nuestra sociedad, una sociedad que todavía está en formación y que en ratos pareciera como que estamos solamente dando algunos ciclos o dando algunas vueltas en lo mismo. Me preguntaba, monseñor, hace un momento, en mi mente, ¿cómo un país tan religioso como México? Porque México está considerado como un país religioso. 95% de la población de México profesa una religión. ¿Y por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué hay tantas cosas y somos tan religiosos? Si el mundo nos ve como un país religioso, ¿por qué tenemos tantos problemas? Yo creo que hay una problemática que en algunos años atrás, hace 44 años yo quería quizás resolver, era cambiar estructuras externas, era cambiar estructuras externas. Y la verdad, lo único que puede hacer un verdadero cambio es cuando venga una transformación desde nuestro interior, cuando realmente dejemos de hablar de religiones y empecemos a hablar de una comunión con Dios, empecemos a hablar de una relación profunda con Dios. Eso hará muchas cosas. Las grandes problemas del mundo muchas veces han sido precisamente por cuestiones y controversias religiosas. Las grandes conflagraciones en el mundo han sido por problemas religiosos. Los religiosos no resolvemos el asunto. Yo ese día simplemente quiero compartir algunas cosas desde mi privilegio de vivir. Quiero concentrarme básicamente en el concepto de vida y decir que yo tengo el privilegio de vivir y defiendo también el derecho de otros a vivir. No lo pensaba anteriormente. Anteriormente yo quería hasta matar a algunas personas. Pero solamente seguimos hablando de cambios externos, cuando lo que necesitamos realmente es matar muchas de nuestras pasiones internas que nos hacen daño. Redescubriendo el hilo negro en los cambios que pretende una denominada sociedad moderna, lo que antes era obvio y que simplemente requería sentido común y mera observancia, hoy ya no es suficiente. Así la tan popular frase, no estoy descubriendo el hilo negro, permítanme decirlo, ha quedado obsoleta. Hoy se debe y hay que descubrir el hilo negro. Y al parecer, en medio de una sociedad exánime, existen otras muchas cosas que deben también ser redescubiertas. Todas ellas, crean ustedes, mucho, pero mucho más trascendentes que el hilo negro. Porque ante el entenebrecimiento de la razón y la buena conciencia de muchos de los hombres y mujeres que conformamos esa sociedad, debemos darnos a la tarea de formular un nuevo glosario, particularmente para definir lo que significa todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hoy tenemos que decir, lo que para todos era lógico que era una familia, hoy todo el mundo dice, es que la familia, es... antes era algo tan naturalito, hoy tenemos que hacer un nuevo glosario. Y esto es imperante, más aún cuando en aras de pretender ser una sociedad progresista, se involucra en asuntos legislativos, parlamentarios, donde la letra y la interpretación de la misma es esencia constante de debate y controversia. La vida en los espacios de vida, donde el hombre se desarrolla en todos los principales lugares de reunión, debería haber mucha más inversión de tiempo para hablar de la vida. Iniciando desde la casa, se debería hablar de la vida y todo lo concerniente a ella. Ello debería ser un tema recurrente, que nos convocara constantemente, con frecuencia, a diseñar, a soñar, a crear planes, a forjar destinos para nosotros y nuestras generaciones. Nuestras generaciones. Me gusta decir que una generación es una explosión de vida hacia el futuro, donde los niños y las niñas de una nación nos hablan de esperanza, nos hablan de mañana, nos hablan de futuro. La vida es difícil de describir y difícil de definir, porque es compleja e intrigante en su esencia. Aunque nos dieran una explicación médica, científica, fisiológica, para la mayoría de los seres humanos siempre habrá cosas que no entendemos y por el contrario habrá un sinnúmero de cosas que no dejarán de sorprendernos. Yo no lo sé y dudo que alguien
con precisión lo pueda conocer. El saber con exactitud el tiempo y el momento del inicio de la vida. ¿De cuándo ya comienza? Lo que sí sé es cuándo termina. Y muchas veces hasta conocemos a aquellos actores que deciden ponerle fin. Vuélvelo a hacer. Decía un niño pequeño que caminando con un sendero con su padre, veía cómo su padre, al ver pasar una pequeña oruga, le daba un pisotón. Y el niño dice, vuélvelo a hacer. Y le vuelve el papá a pisar. Y el niño dice, vuélvelo a hacer, papá. Y lo vuelve a pisar. Dice, no, vuelve a hacer lo que destruiste. Acerca de la vida. Me atrevo a exponer algunas ideas ante ustedes respetuosamente. La vida es simplemente aquello que refleja todo lo bueno. La luz, lo puro, lo amable, lo bello. Lo que era y es de buen nombre. Por el contrario, hablar de la muerte involucraría hasta el fin, hablar del fin de todo lo anterior. Recordemos que el ser humano es el único ser que tiene conciencia de que la vida puede terminar. Porque la vida contiene un riesgo, y es que puede terminar en cualquier momento. Puede terminar en forma natural, y también puede ser quitada de manera premeditada. Solo lo que tiene vida muere. Ninguna otra especie tiene sentido, ese sentido de vida. La preservación y continuidad de una especie animal o vegetal es instintiva y razonablemente lógica, manteniendo siempre un equilibrio. La existente alteración de los ecosistemas de los mundos, tanto animal y vegetal, ha sido producida por el depredador más implacable y violento del universo. Se llama el hombre. Todos tenemos temor de perder la vida. La vida es tan significativamente valiosa para todos nosotros los que la poseemos, que tememos perderla. Porque la vida siempre tiene un riesgo, decía, se llama muerte. En algún momento dije que el ser humano es el único consciente de la vida. Y también sabemos que una vida, un día, tendrá un término. Por ello, el ser humano, negándose o resistiéndose solo a ver el fin de su existencia física, sueña y transita buscando la trascendencia y diserta aún sobre la eternidad. Y espera siempre pasar a la llamada otra vida. Esta no deja de ser, aún para hombres y mujeres, de firmes creencias religiosas y pensamientos basados en múltiples filosofías, un mundo desconocido, con muchos quées y con muchos cómos. En cuanto al desarrollo de la vida en la eternidad. Antes de pensar en la otra vida, la verdad es que la vida que hoy poseemos es tan particularmente bella que a nadie de los que estamos aquí, el día de hoy, nos gustaría abandonarla. La fuerza de la vida. La fuerza de la vida es el espíritu, el aliento de vida que sostiene un ser en y a través de todas las circunstancias. Le puse aquí una frase, 2 kilos de vida. Pero a veces es 1.5 kilos, a veces es 1.2 kilos, un pedacito de carne en la mano de un médico, en la mano de sus papás. Algunas veces con operaciones, algunas veces con diferentes tratos y problemas en ese pequeño cuerpo, pero latiendo, luchando por vivir. Con la ayuda de otros seres vivos, luchan por vivir en forma más increíble. Es la vida. El espíritu de vida luchando contra la muerte. Esos pequeños no pueden lograrlo solos. Requieren de manos hábiles, del conocimiento científico de los hombres. Tanto como necesitarán un abrazo y un pecho que los nutra y alimente. Solo no lo podrán hacer. Necesitan ayuda, protección y mucha inversión. La vida tiene un derecho y nadie ni tenemos el derecho de quitarlo. De la riqueza. Cuando un campesino ve que su vaca, como dice acá en mi rancho, o yegua, están preñadas, sabe que ello añadirá riqueza a sus saberes. Una camada de perros de cierto pedigrí posee un valor comercial, significa mucho para su dueño por la gran demanda de las sociedades cultas de nuestros días. En tierras norteñas, una cabra con cría implica al paso del tiempo ingreso y festejo. En un matrimonio sano
en sus bases fundamentales, intenciones y propósitos, la nueva vida es motivo de gran júbilo. La vida afecta a la vida. La vida afecta a otra vida. Porque hay vida, es que la vida de una mujer es modificada en todos los aspectos. La mujer ve cambios en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. La vida tiene un derecho, el derecho inherente a la vida, y debe ser protegida por una sociedad responsable. Se dice hoy que el lugar más peligroso del mundo es el vientre de una madre. La sociedad es responsable de todo derramamiento de sangre en sus tierras, y cuando no lo hace, habrá consecuencias negativas. Mi postura final es un llamado no para convencer o pelear con argumentos y estadísticas, con aquellos que con el entendimiento está tan entenebrecido como su corazón y conciencia. Einstein expresaba lo siguiente: solo hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro de la primera. Mi llamado es a los hombres de la buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Mi llamado es a juzgar en una sociedad en transición con justicia lo que es justo y actuar en plena conciencia. El poeta italiano de la Edad Media, Dante, decía lo siguiente en una de sus obras: el lugar más ardiente del infierno, en el infierno, está reservado para aquellos que en un tiempo de crisis moral mantienen su neutralidad. Hablo hoy a los hombres de buena voluntad, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, a no permanecer más callados en una sociedad en transición. La realidad es que la carga de la responsabilidad recae en nosotros como columna y baluarte de la verdad, y en todos aquellos que se atreven a cuidar lo que ciertamente es importante. Finalmente, lo que presento a consideración son asuntos críticos, actitudes y acciones en una sociedad en transición. Número uno, las decisiones de la Suprema Corte, congresos y posiciones personales en ciertas personas de influencia no son necesariamente un acto o decisión de la razón, sino solo la respuesta a la presión de la cultura prevaleciente en un tiempo dominado por creencias seculares humanistas. Número dos, el asunto primordial y superior para usted y para mí es defender la vida por encima de entronizar la muerte. Esto en una sociedad exánime cuyo enfoque y prioridades se han perdido. Y número tres, el más importante y convincente argumento de cualquier ciudadano para soportar la validez de la vida y las virtudes que la rodean es el ejemplo de su propia vida y casa, forjada por los valores, la moral y la ética. El doctor Martin Luther King decía lo siguiente en los tiempos difíciles que enfrentaba, declaró: llegan tiempos cuando el silencio debe ser considerado traición. Mi llamado hoy es a usted, a los hombres de buena voluntad, a no permanecer más tiempo callados cuando nuestra nación está en un tiempo importante de decisión y transición. Muchas gracias. Siguiente intervención del doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el nivel 1, profesor de tiempo completo de la licenciatura, del posgrado y del doctorado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Escuchemos al tan distinguido jurista, el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Primero que nada, muy buenos días. Y quiero, antes que nada, agradecer a las autoridades que han tenido bien de organizar este importante evento. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y reencontrar a viejos amigos. Particularmente estoy muy contento de reencontrarme con mi maestro Javier Saldaña. En mis épocas de estudiante en la Universidad Nacional siempre me brindó un trato amable y respetuoso, y poco de lo que sé se lo debo a él. Muchas gracias, Javier. Y también estoy muy contento de volver a reencontrarme en temas como estos,
Hace ya aproximadamente 2 años tuvimos la oportunidad de celebrar un congreso de derecho canónico en coordinación con la Universidad Panamericana y tuve la oportunidad de involucrarme mucho con las autoridades católicas del Estado, que nos dieron un gran apoyo, particularmente el padre Ernesto David, que es el presidente del Tribunal Eclesiástico, el padre Emilio Villarreal Barco, que también se involucró increíblemente en ese evento, y el padre jesuita Francisco J. Migoya, que desafortunadamente ya no está entre nosotros. Todos estos personajes hicieron una gran unión y gracias a ellos se tuvo un excelente congreso y volver ahora a estar aquí con ustedes en temas similares a los que se trataron en aquella ocasión, pues me da mucho gusto, me da mucha alegría. Yo voy a, mi ponencia se va a tratar sobre aspectos de libertad de conciencia vinculados al derecho anglosajón y retomando algunas cosas muy interesantes que me pareció que han dicho todos, empezando en la primera conferencia del doctor Saldaña, de que habló de todos estos desvaríos que hay en cuestiones de o malentendidos, estado laico, que ha causado muchas perplejidades. Bueno, yo quiero retomar un poco una lectura, a lo mejor la del sacerdote jesuita Pablo Latapín, el sacerdote jesuita y pedagogo. Él en su último libro, que se llama Finale Presentissimo, que es una glosa de su vida, él lo escribe cuando ya sabe que está muriendo, pues trata de dar respuesta a varios cuestionamientos que dejó en la mesa el doctor Saldaña, pero no pudo dar respuesta el doctor Latapín, diciendo que, criticando el mal entendimiento que hay del Estado laico y cómo ha dañado el tejido social del país en cuanto a los valores, y en lugar de generar un diálogo entre religiones, como se ha señalado todos los ponentes, nos tienen una sociedad enfrentada unos a otros y en cosas tan esenciales como es nuestra libertad de creencia. Decía la filósofa norteamericana Martha Nussbaum que la cuestión de la religión hay que tratarlo con mucha empatía, hasta con cierto amor por la persona que está al lado de nosotros, que quizás no profese la misma fe que nosotros, pero eso no lo hace inferior o superior a nosotros, y hay que tratarlos, hay que ver con empatía esos temas. Desafortunadamente, decía el profesor Pablo Latapí, que este tipo de temas, por azares del destino, él lo achacaba, pero no entró al fondo de esa cuestión, él lo achacaba a malos entendidos históricos que hemos tenido, en donde nos ha tocado la historia enfrentarnos y dejarnos como unos, como buenos y malos, y llegar sin un destino común en materia de libertad de creencias, que no nos sirva para dividir, sino pienso que esos temas, algo tan íntimo para el ser humano que es tu fe, debería ser como un fenómeno de galvanización social que una a la sociedad y que no nos divida. Y yo ahorita le comentaba al doctor Saldaña cómo en lugar de cómo no encontramos la brújula, cómo en otros países como en Estados Unidos desde su fundación tenían una idea más clara sobre estos temas de la libertad de creencias. Y bueno, yo aquí traigo algunos datos. El juez Jackson señalaba lo importante que es que haya una imparcialidad en materia de fe por parte del que el Estado genere una imparcialidad en las creencias, para que estas creencias unan a la sociedad y no nos dividan. Desafortunadamente, bueno, siempre ha habido, este tema ha sido siempre muy complejo. El reciente fallecido juez Scalia, él tenía otra postura diferente a la del juez Jackson, y decía que el Estado tenía un derecho a generar en una religión monoteísta en el Estado, pero es particularmente, yo considero que es, me uno más a la propuesta del juez Jackson de generar una cierta equidad en la materia de fe,
porque no podemos olvidar que hoy en día estamos en pleno siglo XXI, en un mundo global donde hay múltiples religiones y el monoteísmo no ayuda a la comprensión y al diálogo. Creo que en pleno siglo XXI, más que buscar el monoteísmo, hay que buscar canales de comprensión y de diálogo. Por eso que interesante es que se promuevan estos eventos desde el Estado, convocando a diversos cultos para que dialoguemos desde nuestras creencias, desde nuestros ritos religiosos, para tratar, como decía el pastor que acaba de antecederme, buscar ver cómo vamos mejorando el tejido social del Estado, que desafortunadamente no podemos negar que vivimos hoy en día una fuerte crisis de valores, una fuerte crisis de moral. Es escandaloso y monstruoso ver cómo el divorcio ha ido incrementándose, y yo no tengo nada en contra de las personas divorciadas. Y ahorita se habló de lo importante, cómo desde la fe están buscando acercar a los divorciados, dice, que si se vuelven a casar, que tengan un acoplamiento en su fe. O sea, no hay que discriminar, pero hay que buscar que el tejido social se conserve. No estoy a favor del divorcio, pero tampoco lo condeno. Y lo que sí es condenable es que esos altos índices del divorcio, del aborto, de lo que se llama ahorita de la equidad de género y cuestiones que, más allá de generar un derecho, me parece que es un llamado, no sé de dónde, pero a libertinaje y a cuestiones que poco tienen que ver con la fe, poco tienen que ver con la libertad religiosa y que creo que nada tienen que ver con los derechos humanos. No podemos ponerle etiqueta de derechos humanos a ese tipo de cuestiones que, lejos de unirnos, nos desunen. Yo pienso que hay que enfocarnos a salvaguardar estos derechos de la libertad de conciencia, pero desde el ámbito pleno de la vida, del derecho a la vida, de la unión de las parejas, de generar un buen ambiente y una buena armonía en las familias. La fe y la tiene que ser ese factor que cohesiona la sociedad, y de ninguna manera que vaya resquebrajando el tejido social. Pablo Tapí señalaba lo importante que es, y ahorita se enseñaron el aspecto de la educación, que una buena educación, y ahí viene lo distorsionado de esta estado laico. Pablo Tapí señalaba que una buena educación implica que tenemos que creer en algo, no podemos mantenernos neutrales o al margen, aunque es respetable que las personas que no tienen una fe, pero yo sí estoy de acuerdo con Pablo Tapí en que es toda buena educación tiene que ir acompañado de una creencia o de una fe, una fe que una y que cohesione. Y volviendo, también es importante, me llamó la atención un aspecto del derecho anglosajón. Roger Williams, que fue fundador de la colonia de Rhode Island, de las 12 colonias, la fuerte importancia, y ahí es lo que yo le platicaba al doctor Saldaña, cómo nosotros en pleno siglo XXI no encontramos nuestro rumbo. Roger Williams señalaba lo importante que es que el Estado genere un ambiente cordial entre las diversas confesiones religiosas, porque él señalaba que el que se quiere imponer una conciencia religiosa desde las autoridades estatales equivale a una violación del alma. Es por eso decía que se debe tratar de generar un ambiente de igualdad y de equidad, de respeto entre la conciencia, y como señalaba anteriormente la maestra Catalina, siempre y cuando no se llegue a excesos donde este tipo de confesiones puedan alterar la paz o el orden público. Es por eso importante retomar todas estas ideas. Y también me llamaba mucho la atención que desde Madison, Roger Williams, lo que impactaron y lo que influyeron para una de las grandes teorías de la justicia, como la teoría de John Rawls,
y de ahí lo importante nuevamente de resaltar la fe como un derecho humano, pero como un derecho humano que realmente, como me señalaba ya el padre Migoya, que ya falleció, una fe que vivifique a las personas desde el interior hacia el exterior, para que tengamos una vida sana, una vida reflexionada, que tengamos la plena conciencia de que a esta vida venimos para algo trascendental, y no puede ser algo trascendental estar en ese tipo de modas y clichés de derechos de género y de ese tipo de cuestiones, que yo estoy de acuerdo con el doctor Saldaña, lo único que han generado es más distorsiones morales en la sociedad y no precisamente una cohesión social en valores y principios, que me parece que es lo que nos urge. Y termino señalando lo importante que han sido todos estos temas. Yo no soy un especialista como el doctor Saldaña y los que mandan esta mesa, pero lo que estudié para esta conferencia, me di cuenta lo importante que es la fe. Es algo realmente importante, como señalaba Martha Nussbaum, y recientemente también un pensador norteamericano, Ronald Working, es de confesión judía, señala en su último libro, Religión sin Dios, cómo es importante que en este momento que estamos viviendo, busquemos el diálogo entre... Su libro es, no entiendo por qué le puso así, porque él se asume como una persona que tiene una fe, pero con sus dudas, y quiere salvaguardar su fe teniendo, dialogando consigo mismo desde su interior y señalando lo importante, lo que ya se ha señalado aquí, lo importante que haya diálogo entre confesiones religiosas y superar ese atavismo que hay que hemos tenido siempre de las relaciones Iglesia-Estado, que siempre ha sido un tema muy complejo, que, como señalaba Pablo Tapín, ha sido hasta el día de hoy no resuelto de una manera adecuada, como quizás se hayan avanzado más en otras naciones. Por tanto, es importante que se hayan dado este tipo de eventos. Yo en verdad estoy infinitamente agradecido con la invitación que me hicieron por parte de las autoridades a este evento, el que me haya pedido el señor director de mi facultad, el doctor Oscar Lugo, que nos haya acompañado aquí. Estoy muy contento de ver tanta gente, tantos jóvenes, algunos alumnos que han venido aquí a escuchar este foro. En verdad, mil gracias por todo, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que pueda servirles. En verdad, muchísimas gracias. Toca ahora su turno al señor presbítero Mario Sánchez Garza, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Noreste, máster en Ciencias de la Familia por la Red de Universidades Anáhuac. Cuenta a la fecha con 30 años de experiencia en el trabajo pastoral en la Iglesia Metodista de México, superintendente del Distrito Filadelfia durante 4 años, y ha estado en puestos de tesorería conferencial y del Fondo de Pensiones de la IMAR. Por 5 años fue capellán del Instituto Lawrence, colaborador en la capellanía del Hospital Christus Muguerza, y por 2 años en el Programa de Pastoral Clínica. Actualmente es presidente del Consejo de Administración y maestro del Seminario Metodista Juan Wesley. Entre sus habilidades y capacidades se sintetiza en que él escucha, analiza, sintetiza, trabaja con líderes, trabaja bajo situaciones de crisis, y en el trabajo pastoral, en el trabajo de consejería y orientación familiar, ha logrado trabajar y apoyar en momentos difíciles a muchas personas. A ver, vidas y familias restauradas son sus logros en un proceso de restauración. Escuchemos al señor presbítero Mario
Sánchez Garza. Sí, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente ha sido inspirador, muy alentador esta mañana y saber que todos buscamos un bien común, un bien mayor. Así que, pues, mi deseo es que se pueda manifestar esa unidad y que esto se transforme en una gran cosecha de fruto bueno para nuestra nación. De parte del obispo de nuestra iglesia metodista, representada aquí en el área conferencial del norte, el obispo Fernando Fuentes Amado, reciba un saludo. Él, por situaciones de trabajo, no pudo estar, pero he sido enviado por él, así que en su nombre quiero transmitir la siguiente reflexión. Cuando me dieron a conocer el tema que se iba a tratar, definitivamente esto me llevó rápidamente a esa reflexión ontológica, pensar en el ser. Libertad religiosa es algo que el ser humano anhela. Voltaire, en el siglo XVIII, expresó la siguiente frase: no es la más peligrosa de las perversiones la de aborrecer al prójimo por sus creencias. Todo comienza con la vida, el milagro de Dios que nos permite tener conciencia. Tenemos noción del tiempo, del espacio. Tenemos la capacidad para escoger el bien o el mal, la capacidad para cuestionarnos y hacer esa introspección y llegar a las preguntas existenciales comunes. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? La vida nos brinda la gran oportunidad para encontrar las respuestas existenciales y, sobre todo, quiero hacer énfasis en la verdad. El estadista romano Poncio Pilato le preguntó a Jesús de Nazaret en un juicio oral: ¿qué es la verdad? Esa pregunta sigue haciendo eco hasta nuestros días y lamentablemente muchos aún no pueden contestarla. El hombre por naturaleza, tú y yo, buscamos caminos que nos parecen correctos para vivirlos con pasión, de diversas formas, tradiciones, ideologías, religiones. Esa ha sido la historia de nuestra humanidad, en esa búsqueda de la verdad hasta el día de hoy. Pero lamentablemente se han cometido grandes delitos contra la dignidad humana por naciones, imperios, sistemas políticos, religiosos, coartando el valor de la libertad. Pero yo puedo decir en esta tarde: nunca es tarde para corregir. ¿Qué es la libertad? Un derecho humano que consiste en respetar y aceptar el derecho de mi semejante mientras éste no atente ni dañe su entorno ni la dignidad humana. Jesús de Nazaret dio una cátedra sobre la libertad. Él dijo que ésta se obtiene al conocer la verdad. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Y Jesús, cuando expresa este concepto, lo hace desde la perspectiva de un término absoluto, una verdad absoluta. Lamentablemente, en la sociedad postmoderna, en lo que hoy vivimos, este absoluto lamentablemente no tiene cabida, a pesar y sin embargo de que estos son tiempos de grandes vacíos. Esta sociedad posmoderna vive rodeada de temor y de dolor, consecuencia de los diferentes rostros que tiene la mentira. Nuestro gobierno ha hecho grandes esfuerzos por legislar los asuntos religiosos en un estado laico, algo
bastante complicado, diría yo. Y esperamos, como iglesia, contribuir, aportar, sumar, dando excelente ejemplo y fruto de nuestra razón de ser, como Jesús lo dijo, somos la sal y la luz para este mundo. Gracias a Dios por México, un país que nos permite, como asociaciones religiosas, la libertad de culto con responsabilidad. Por lo cual la Iglesia Metodista de México, AR, está comprometida con Dios primeramente, con el país, nuestra sociedad, a ejercer un apostolado espiritual, educando y apoyando la transformación social, entendiendo que cada persona es de gran valor y tienen el derecho de crecer en todos los ámbitos de su vida y a través de la fe y razón encuentre la verdad con mayúscula, para que su libertad no solo sea religiosa, sino también se pueda dar la libertad del alma y del espíritu, lo que trasciende. En cuanto al derecho a la vida, dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 139, versículos 13 y 16, Señor, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Es un hermoso salmo escrito por el rey David. Y pareciera que cuando él escribe este salmo, que aproximadamente tendrá unos 3.000 años de antigüedad, parece que él tiene un escáner muy poderoso para ver lo que hay dentro del vientre materno. Asombroso. Por el hecho de existir, disfrutamos ese derecho, la vida. Por lo cual no se debe poner fin a la vida en una persona, ya sea por aborto, asesinato, guerras, pena de muerte. Al menos ese es lo ideal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene la expresión derecho a la vida, propiamente hablando. Sin embargo, el artículo 4 habla de responsabilidad para la procreación y establece el marco legal para los mínimos de una vida digna. Sin embargo, el tema de la vida desde el punto de vista del derecho en México está prácticamente indefinido, y eso puede llevarnos a una desvalorización de la vida. Hay muchas cosas que se sobreentienden, pero cuando leemos en la letra nos dice otra cosa. Como Iglesia Metodista de México AR, en nuestro quehacer teológico se basa en la ley moral de Dios dada a Moisés, lo que llamamos los 10 mandamientos, Éxodo 20 del 1 al 11, que son la base de la vida humana para la felicidad plena. Leyes de amor y justicia que rigen nuestra relación con Dios y con los hombres, y quebrantarlas tiene consecuencias lamentables. Los 10 mandamientos nos enseñan, en los primeros 4 mandamientos, dentro de las Escrituras, son mandamientos que nos llevan a una responsabilidad con Dios en línea vertical. Los otros 6 mandamientos nos llevan en la relación horizontal con nuestro prójimo, con nuestra familia, con el respeto a la propiedad ajena. Así que para nosotros esta ley moral sigue teniendo vigencia. Esta ley moral regula nuestra relación con Dios, las relaciones familiares, protegiendo y preservando el orden y la paz familiar, que es la base de la sociedad humana. Así también promueve el bien en las relaciones humanas y con nuestro prójimo, respecto a la propiedad privada como el de la vida. Uno de los mandamientos dice: no matarás. La Biblia nos enseña que es importante ser entendidos en los tiempos, y a nosotros nos ha tocado vivir el proyecto de la posmodernidad,
como una crítica a la modernidad fallida que solo añadió dolor al mundo por el avance de la ciencia. Hoy podemos decir que en la modernidad había una confianza en la ciencia, lamentablemente trajo más dolor, guerras mundiales, y hoy vivimos las consecuencias de ese tiempo. Vivimos en un mundo de relativismo, de subjetividad, un desencanto social aún con la religión, política y ciencia, y de una deshumanización que le va restando sentido y propósito a la vida humana, aspectos que tenemos que rescatar. Como Iglesia Metodista de México R, entendemos nuestro compromiso para hacer sinergia con las entidades que buscan el bien mayor para la vida como un don de Dios. Para finalizar, quisiera mencionar parte de nuestro credo social como testimonio de nuestro compromiso en pro de la vida, la cual es la enseñanza para cada ministro de culto y miembros de nuestra iglesia. Número uno, el mundo visible es creación de Dios y nos ha encargado su cuidado. Somos mayordomos de la creación, no sus dueños. Por tanto, cualquier interés o práctica que perjudique el ambiente, la naturaleza, la vida silvestre, la dignidad humana, es un atentado contra la creación del Señor y debe ser prevenida, detenida y combatida. Número dos, todos los hombres y mujeres, por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, tienen derechos que son inalienables. Fuera del ambiente de la iglesia cristiana, estos son conocidos como derechos humanos. Defendemos estos derechos, si no contradicen la palabra de Dios. Número tres, realizamos programas o actividades que previenen y detienen y combaten intereses y prácticas que lesionan y degradan la dignidad humana, tales como adicciones, perversiones, guerras, terrorismos, etcétera. Muchas gracias por su atención. Enseguida, el séptimo participante con el que culmina esta mesa redonda. Se trata del señor Elder Joel Martínez Ortega, quien recibió su licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora en 1996 y se ha desempeñado en diversos empleos profesionales, trabajando como consultor inmobiliario, como gerente regional de recursos humanos para la compañía Xerox, como abogado litigante para el grupo de abogados Guerra Gómez Hernández, y actualmente labora como gerente regional de servicios de autosuficiencia en Saltillo, Coahuila. El Elder Joel Martínez fue llamado como miembro del cuarto quórum de los 70 en abril de 2015 y ha servido en diversos llamamientos de su iglesia como misionero de tiempo completo en la Misión México-Torreón, presidente y consejero de Estaca, obispo y consejero del obispado, maestro de escuela dominical, consejero presidente de misión en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Le cedemos con respeto la palabra al Elder Joel Martínez Ortega. Agradezco la oportunidad que tengo de poder estar en este lugar. Y quisiera unirme a las palabras del pastor Mario Sánchez, en el sentido de qué bendición tenemos todos los que estamos aquí de poder vivir en un país en donde se nos da la oportunidad de tener una libertad de culto, una libertad religiosa, y se nos da la oportunidad de reunirnos y de poder expresar los sentires de nuestro corazón. En esta oportunidad yo quiero decir que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree en la santidad de la vida humana y apreciamos los sentimientos que sobre este tema se han vertido en esta ocasión. En relación a la libertad religiosa, y que conlleva también la libertad de reunión, de expresión y el divino derecho
de ejercer el albedrío, esto es, la libertad de poder elegir lo que nosotros, de acuerdo a nuestra conciencia, pensemos que debemos hacer. Para poder guardar los mandamientos de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia y de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos de ellos. Para poder hacer uso fiel de este albedrío que nosotros tenemos, es importante que tengamos o no una libertad religiosa. Y en mi manera de ver las cosas, quisiera mencionar cuatro piedras angulares de la libertad religiosa. La primera de ellas es la libertad de culto. Y aquí quiero alinearme con lo que el excelentísimo señor obispo Alfonso Miranda mencionó en cuanto a lo que está ocurriendo entre las organizaciones religiosas. Yo creo que aquí la palabra clave es tolerancia. Yo, desde mi muy particular punto de vista, creo que nadie debería de soportar críticas, persecución o ataques por lo que cree en cuanto a Dios. En una de las declaraciones de creencias de libertad religiosa en los Estados Unidos dice que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garantizan a cada individuo el libre ejercicio de su conciencia. Y también, estando de acuerdo con lo que mencionó el doctor Javier Saldaña, creo que los magistrados civiles deben de restringir el crimen, pero nunca intentar dominar la conciencia ni suprimir la libertad del pensamiento. Otra segunda piedra angular en mi manera de ver las cosas es la libertad de compartir nuestra fe y nuestra creencia con los demás, derecho tutelado por el Estado mexicano. La tercera piedra angular, crear o tener la posibilidad de crear una organización religiosa, una iglesia para adorar pacíficamente a Dios. Y aquí yo quiero hacer un énfasis especial en lo que mencionaba el licenciado Héctor Osvaldo Rocha Maldonado en cuanto a la situación de los factores externos. El gobierno supervisa la conducta de los ciudadanos y trata de que se comporten de manera decente y moral. La religión, por otra parte, trata de lograr que se deseen comportar de esa manera decente y moral. El presidente Ezra Taft Benson, en relación a esto de los factores externos e internos, mencionó: el Señor ejerce su poder desde el interior del hombre hacia afuera. El mundo lo ejerce de afuera hacia el interior. El mundo trata de sacar a la gente de los barrios bajos. Cristo saca la bajeza social del corazón de las personas y ellos mismos salen de los barrios bajos. El mundo trata de reformar al hombre cambiándolo de ambiente. Cristo cambia al hombre y este cambia el ambiente que lo rodea. El mundo trata de amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Los factores externos y los factores internos deben combinarse para que nosotros podamos ser mejores personas y mejores ciudadanos. La cuarta piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de vivir nuestras creencias. Esto es, debemos tener la libertad de ejercer nuestra fe en lugares públicos, de acuerdo al marco de la ley establecido para ello, en las capillas o edificios y en nuestro hogar. El doctor Javier Saldaña mencionaba que la familia, de alguna manera, es el último o la última línea de defensa que nosotros pudiéramos tener para los valores y la conciencia que nosotros debemos ejercer. ¿Cómo podemos nosotros ayudar como sociedad para que esta libertad religiosa prevalezca? Es importante que estemos informados y que nosotros podamos identificar aquellas situaciones que pudieran tener un impacto en la libertad religiosa y entonces unirnos para que se pueda preservar.
unirnos como personas y como grupos donde podamos compartir ideas de libertad religiosa y trabajar con estos grupos para protegerla. Vivir la vida de tal modo que nuestro ejemplo en lo que creemos sea una parte importante de nuestra convicción. Creer lo que vivimos y vivir de acuerdo a lo que nosotros sintamos y sepamos que debemos hacer. Por último, quiero compartir la historia de una niña que llegó con su padre mencionando que estaba preocupada porque su hermano en el patio había puesto unas trampas para cazar palomas. El padre le dijo a la niña, bueno, déjame hablar con tu hermano. Y la niña dijo, ya sé, voy a hacer una oración para que mi hermano no case con esas trampas, esas palomas. Y se fue a su cuarto. Al poco tiempo regresó y le dijo a su papá, papá, ya no necesitas hablar con mi hermano, ya quedó solucionado el problema. Y entonces su padre le dice, ¿qué pasó? Bueno, es que fui e hice una oración para pedir que mi hermano no cazara palomas con esas trampas. Y el padre, viéndola a los ojos con tanta determinación, la niña le dice, ¿y por qué estás tan seguro que va a ocurrir? La niña le dijo, es que después de levantarme de hacer la oración, agarré un palo y fui y rompí todas las trampas que mi hermano tenía. Queridos amigos, lo que nosotros aprendimos el día de hoy y lo que hemos sentido que debemos hacer, es importante que nosotros lo hagamos. No basta con solo sentir. Es importante ir y hacer. Este es el tiempo en el que nosotros debemos tomar nuestro lugar en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Muchas gracias. Con esta participación culmina esta mesa redonda y si me permiten, agradezco haber moderado este importantísimo foro y decirle, señor obispo, decirle, señores pastores, decirle, señores juristas, decirle, señora presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decirle al director de Asuntos Religiosos, qué suculento banquete espiritual hemos ingerido. Ojalá que, como aquí se acaba de decir, ojalá que lo metabolicemos para que seamos mejores física, sensible, intelectual y moralmente, en bien de Monterrey, de Nuevo León, de México y de la humanidad. Muchas gracias.